welcome to Jensen, our buck adventure. Today we're at Ross and we want to see what we found. This is a great idea. I got Mermal Magic Hatchimal and... Oh, this is Hatchimal Mermal Magic. When you put them in the water, they change color! And this is the real snowball. You may have saw the other video that we hatched the real snowball, but these are limited edition. I have never hatched this before. The egg carton is so cool. So we just got back from the store, and these are the stuff I got. I got the egg carton, and this is the next one. That's the real snowball. So now we're moving on. Mermal Magic, when you put them in the water, they change color. Their tails change color. How cool is that? And now let's get unboxing and hatching. First, we're gonna hatch Mermal Magic. First hatch, coming soon. Oh my gosh, here's our cute little Hatchimal figure. Almost, damn, only one push. Almost, just see it. Oh, it's a cute coyote. Oh, it's such a coyote and has sparkly gray wings. Swishy tail. Now we're gonna open the seashell egg. Oh, it went popping out. Now the second one. Ooh, this one looks cute and pink. Now the last one. Oh, they were like flying eggs. That's so funny. Fruit hatch. But I'm so excited. First, we need to rub it until the heart turns pink. It gets here. When the heart turns pink, it's ready to hatch. I think it's ready to hatch. It's pink. See the difference? Hatch. Oh my god. I think this is a mer kangaroo. It's like an octopus, I think. Oh my god. I wonder which one is this one. It's like an octopus. Oh, and it has gray sparkly wings. How? First, let's check in the checklist. Which ones do we got? Let's see. Let's see who we got. The first one we got, where is it? Oh, here. I don't know if you could see that much. Merlink. Merlink. Oh, lame. I think that's the golden wings. Okay, so now let's check which one we got for this one. The other I think I found We got this one, which is... Oh, it's right here, yeah, of course. With hiding, that one, the Merlinx. And I think that one, the octopus, it could be the underwater friends because it looks underwater. Look. What's this say? Oh, it says Hoopaloop. Oh, yeah, I know that Hatchimal. It's Hoopaloop. I forgot. So we got Hoopaloop, guys. Hoopaloop. Little cute octopus. Is it focused? It's that one, the octopus one. And to hatch another one. Rub. And rub until it turns pink. See if it turns pink. Okay, guys, so I'm gonna hatch this one. Let's see. Oh, that was oh god, I could already see that. Guys, could you see that? Who's that? Hurry up. I'm so excited. Who could that be? It looks like a star. Oh my god. Sea star. It's a sea star. It's a sea star. I got a sea star. Okay guys, so this is how it looks, the cute star that we got. It's pink and kind of yellow at this side. Okay guys, now we're gonna check the god list. Star Fluff. I don't know if you can see fluff. It. Star Fluff. Estos son los real snowball. A ver, vamos a ver cuál agarré. A ver. No sale aquí. Sí, ya chequeamos por todos lados y parece que no sale acá. Ultra Rare, que es especial. Alas Púrpura, vamos a ver qué es. Es Ultra Rare, es muy especial, que es muy raro de encontrar. Es muy especial. Ok, amigos, ahora vamos a abrir este. Oh my gosh, este es rosadito. Y tiene un coco de nieve adentro del corazón y una corona. Yo nunca he visto un Hatchimal así. ¿Quién es? Se mira suave. Es muy suave, pero... Es como una limited edition.
Es como... es una ardillita. Se llama Skunko. Suavecita. La cola también. Todo, es muy bonita. ¿Qué alitas tiene? Tiene azules. Wow. Y esta es Royal Rare. Es wow. Especial, es muy raro oh, encontrar. ¡Mira! ¡No lo vi! ¡Yo tampoco! Ya que tenía accesorios en la caja. Sí. ¡Qué bonito! La ardillita. Ahora vamos por el siguiente. ¡Ay, no puedo esperar! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Miren! ¿Qué es eso? No sé. Creo que es un Girolu. Yo también. Tiene como un gorrito de Navidad. De como nieve. Tanto. ¡Qué bonito! Ajá, tiene ese accesorio. Por mí se mira como una jirafa. ¡Qué bonito! Chequeamos, pero no está acá la jirafa tampoco. Creo que solo algunos ponen acá porque ninguno de él, ni el zorrito, ni la jirafita o Girolu. Estaban acá, entonces creo que están en otra parte, lo más seguro. Nosotros normalmente siempre agarramos uno común, pero he agarrado bastante de los otros como especiales y los rare, y ultra rare. Pues para no aburrirles, vamos a ir con el otro huevito. Este es muy diferente, nunca he visto uno así, un copo de nieve. ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, my God! ¿Tiene un sombrero? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tiene un sombrerito? ¿Es un panda? ¿Qué es eso? Es un koala. ¡Ay, qué bonito! Y un área para que pueda patinar, patinando. Como un sombrerito. Qué bonito, es un panda y muy bello. Bueno amigos, estos son los cuatro que agarramos en esta cajita de huevitos. Qué lindos, ¿no? Nos olvidó incluir el pequeño hombrecito de nieve. Bueno, acá están todos los hachimos que hemos... ¿Te olvidaste algo? ¡Ah, uno más! El cuchillito de nieve. Estos son todos los hachimos que hemos abrido por ahorita. ¡Esta canastita! El último. ¡Hachimos! ¡Vamos! ¡Empecemos! Creo que necesito un poco de ayuda. Si necesitas tijeras, yo te lo alcanzo. Si necesitas... Okay, siempre necesitan ayuda de un adulto, un padre, cuando usan tijeras especialmente. ¡Oh my God! Vamos a quitarle. ¡Miren, amigos! ¡Qué bonito! ¡Miren, amigos! Vamos a abrirlo. ¡Oh, my gosh! ¡Esto! ¡Miren cuántos huevitos! Y estos son, creo que son exclusivos. Los exclusivos. Mira. Hasta brillantes se miran en la cámara. A las brillantes. ¡Wow! Son blancas, no son plateadas como las otras, que las plateadas supuestamente son comunes, pero miran con mucho brillito. También este. ¡Oh, qué bonito! Oh. Un cabellito. ¡Qué bonitos! Ahora abramoslos como un huevo, solo que es una rosa. ¡Oh, my gosh! ¡Son rositas! Ya abriste una, miren qué bonitas, son rositas. ¡Bellos! A ver, ¿quién eres? Es brillantito, es bien brillante. Es si ustedes miran en la cámara, es un monito. Oh, un monito. Por cierto, amigos, nosotros tiramos un monito ahí en la tienda en Rosa. Así que si quieren ver un video, acá va. Monito. Es como brillantito. No sé si ustedes lo miran en la cámara. Mira, bien brillante. Las alas son bien del otro, del mismo color que esta. Pobre Rosita. Una corderita. Tiene las mismas alas como estas también. Creo que qué bonita. Ay, qué bonita esa corderita. Es el nido. Lo pones el hatchmo y... Rebeca me dijo, gracias Rebeca, hacer el otro. Porque yo quería hacer uno. Vamos a abrirlo. ¡Oh! ¿Qué es? Miren. ¿Qué será?
¿Qué puedo hacer? Miren, una babosa. Es como una babosa, creo. Un snail tail. Snail tail. Qué bonita, es bien brillante. Todas son brillantes. Ok, ahora vamos a hacer el otro, a quebrar el otro. ¡Oh, my gosh! ¿Qué es esto? Pingüala aparece. Rebeca me dijo que es pingüala. Es como pingüala, aparece. Es como una pajarita, miren. Qué bonito, ¿verdad? Que se llama pingüala. Miren, con una florcita, amarillita, muy brillante como las otras. Qué bonita. We found this like Hatchimals collectibles sticker, like kind of behind, and behind there was the flower basket collection from all the Hatchimals, and we found all the ones we got in there. We thought to throw it to the garbage, but then I was like, hey, and I was like, oh, it's the guide list. So that was a cool thing that we found. So here we have the ones that we found, some of them. Like the spring ponette. And the spring banui, the spring lamlet, spring pingwala, and spring snail tail, and also spring gorillabee. These were all so much fun to hatch also. Also guys, this video is not sponsored. This is just for saying, but it was so much fun to hatch also. You should do it. Amigos, ahora vamos a tratar bien rapidito a ver si cambia color el zorrito. Bueno, y tiene que estar también en agua caliente. Está muy caliente. A las 3. ¿En serio? Cambió color. Era cierto. ¡Oh! Okay, I'm starved. Los flippers. Wow. Se convierte en amarillo. Wow. El otro. Ah, este ya cambió, ¿verdad? Wow. A ver este. Ese. ¡Oh! ¡Oh! Espera, era un flori. Ah, no. Pero eso. Cambia todo de color. Wow, ese es el más sorprendente. A ver ese. ¡Oh! Cambió color amarillo y rosadito. A ver, Nightingale. Creo que cambió. Blue. Cambió. Cambió, sí. Blue. Era blue. Ah, no, era no, morado, era morado, ¿verdad? Oh, miren. Bueno, amigos, ya vieron que cambiaron colores en realidad. Y también quiere ver algo. Mira. En agua helada se convierte este color otra vez. ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Qué cool! A ver. Ya volada en esa. ¡Oh my goodness! Las colas, miren, miren. ¡Oh! ¡Qué wow! ¡Fabuloso! ¿Y ese? ¿Vieron? Hazlo en casa. Último. A ver la colita. En verde de vuelta. ¡Qué bonito! Sí, amigos, esta. Es todos los Hatchimals que recolectamos por esta temporada, o por este tiempo, por ahorita. Las tres cajitas que abrimos y la canastita también. Y acá son estos y estos. Y la lista de los Hatchimals y otra lista de estos Hatchimals. Y espero que les guste el video. Suscríbanse, denle like y espero que les guste. Adiós. Suscríbanse, denle like, click the subscribe button y share notifications. Y bye. Y miren mi Hatchimal. Espero que les guste. Adiós.